Bienvenidos, amigas y amigas, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el Centro de Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Como siempre, vamos a estar atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram por @ViaMejorTV. Y para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Bien, el día de hoy, como siempre, tenemos un tema extremadamente interesante para todos ustedes y pues vinculado con la salud y la prevención de las complicaciones que se pueden presentar normalmente cuando estamos afectados por alguna condición médica. En este caso particular vamos a tratar el tema embarazo de alto riesgo. Entonces, para aquellas personas, aquellas mujeres que están esperando tener un bebé o que quieren quedar embarazadas, pues es muy importante conocer cómo prevenir el desarrollo de un embarazo de alto riesgo y, en el caso de tenerlo, qué estrategias actualmente existen para su detección y prevención de complicaciones, y en donde en la actualidad está involucrado pues el médico del barrio. Entonces vamos a hablar un poquito tanto del embarazo de alto riesgo como qué es el médico del barrio y qué papel desempeña en nuestra población. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a mi invitado el día de hoy, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? El embarazo de alto riesgo es el que tiene factores asociados que pueden afectar negativamente a la salud de la madre o del feto. El control de la gestación resulta clave para evitar problemas mayores, mantener a la paciente siempre informada del pronóstico de su condición, la influencia de la gestación en su enfermedad, las posibles complicaciones y su prevención, la frecuencia de visitas, los signos de alarma ante los que debe acudir al hospital. Las embarazadas que presentan estos problemas son identificadas en el grupo de vulnerables, establecidas por la estrategia del Ministerio de Salud denominado Médico de Barrio, en la que su principal objetivo es la atención médica a grupos con enfermedades que requieran cuidados especiales. La estrategia Médico de Barrio está conformado por un médico general, una enfermera, un técnico de atención primaria de salud, quienes realizan la capacitación e identificación de las personas que corresponden a grupos prioritarios o vulnerables que habiten en lugares apartados de la ciudad y que presenten dificultades de salud y económicas, además que esto no permite su movilización. Atención directa y seguimiento de grupos prioritarios, campañas de vacunación, entrega de micronutrientes, aplicación y seguimiento del plan parto y plan de transporte, educación individual y familiar para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Bien, amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Recuerden, hoy vamos a hablar sobre embarazo de alto riesgo y de la estrategia médico del barrio que el Ministerio de Salud Pública actualmente está desarrollando para justamente atender a nuestra población. Así que, ¿qué les parece si procedo a presentarles a mi invitado el día de hoy? Se trata del doctor Darío Mesías Ortiz Hidalgo. Él precisamente es un médico especialista en medicina familiar y comunitaria y actualmente trabaja en el Centro de Salud Sauces 3. Él, como médico familiar, pues nos puede comentar, en primer lugar, pues cuál es el alcance de su especialidad, ¿ya? Porque para algunos esta especialidad de médico de familia pues suele ser bastante novedosa. Y segundo, pues dentro de ese contexto de la medicina familiar, ¿dónde encaja este tema de los embarazos y embarazos de alto riesgo? ¿Cómo está, doctor Landívar? Muy buenos días. Muy buenos días a los amables televidentes. Para mí es un gusto poder participar en este tema de salud muy importante para prevenir justamente complicaciones y muerte. Bueno, el médico familiar es una especialidad que se ha desarrollado en muchos países ya varios años y se enfoca en la atención integral de salud. ¿Cuál es esta atención integral? Es ver al individuo no solamente en la parte biológica, sino ver su parte psicológica, la parte familiar, la parte social y verlo por sus distintos ciclos de vida. Es decir, se atiende las enfermedades, las morbilidades más comunes en los distintos ciclos de vida, sea esta, desde el embarazo,
desde que el individuo está dentro del vientre materno, okay, en su infancia, en la adolescencia, en la adultez y ya en la tercera edad. Entonces abarca todo el ciclo de vida y comprende lo que es, sobre todo lo que es prevención de salud. Correcto. Que es el tema que es muy importante, porque ningún sistema de salud puede sostenerse si no tiene bien fundamentada la prevención. Así es. Entonces, qué interesante. Es decir, el alcance que tiene la especialidad va no solamente a una edad en particular, sino en realidad a pues toda la vida de un individuo, ¿no? Como tú bien dices, desde el momento en que una persona se encuentra en el vientre materno hasta pues ya su vida adulta, cuando ya es incluso una persona de la tercera edad. Y pues bueno, y dentro pues de este contexto, como te mencionaba anteriormente, Darío, ¿qué papel juega el médico en la detección justamente de estos embarazos de alto riesgo y qué es un embarazo de alto riesgo? Bueno, se considera un embarazo de alto riesgo aquella condición en la cual la gestante tiene uno o varios factores que pueden contribuir a un desenlace negativo para este embarazo o para el niño también, o en el posparto. El médico familiar la actividad que realiza es la identificación de factores de riesgo, sean estos modificables o no modificables. Perfecto. Tanto en el individuo como en la familia, como en el medio social donde se desenvuelve la paciente. Yo creo que es importante destacar que absolutamente todos nosotros tenemos un riesgo, ¿verdad? En este caso, pues, un riesgo de un desenlace negativo durante el embarazo. Eso es algo normal, ¿no? No hay que pues pensar que algo está mal con uno, sino que, pues, la verdad, yo siempre hago una analogía, ¿no? Es como la única forma de no tener riesgo es no quedar embarazada en este caso, ¿sí? Pues es como decir, si yo tengo riesgo de que, por ejemplo, me atropelle un carro, pues no, pues si estoy en mi casa y no salgo, pues obviamente no me va a atropellar, pero si salgo a la calle, ¿sí?, pues puedo ser atropellado. Y dentro de eso tú mencionaste que existen factores de riesgo modificables y no modificables. Entonces eso es el equivalente a que, pues bueno, no es lo mismo una persona que sale, ¿verdad?, y que pues cumple con todas las normas de tránsito, utiliza el paso peatonal, el paso cebra, respeta los semáforos y demás, que una persona que atraviesa una avenida sin mirar a ambos lados antes de cruzar ni respetar ningún tipo de señal de tránsito. Entonces, obviamente, pues ese tipo de actitudes pues pueden influir en el riesgo de ser atropellado. Pues en este caso, asimismo, hay ciertas actitudes, ciertas acciones que pueden tomar las personas para modificar el riesgo durante el embarazo. ¿Y cuáles serían esas actitudes que se podrían tomar? Justamente, como usted lo menciona, el embarazo en sí es una situación de riesgo. Entonces, se considera un embarazo ya un riesgo bajo. Por eso nosotros aplicamos lo que es la estadificación de riesgo. Estadificamos al riesgo en riesgo bajo, alto y muy alto. Perfecto. Entonces, el médico familiar es el que identifica todos estos factores de riesgo y en base a esta estadificación se hace la clasificación de la paciente para crear este plan de atención integral dependiendo de los factores que se han encontrado. Y también, dependiendo de eso, se da la atención más oportuna según el riesgo. Los factores de riesgo que se identifican, algunos son, como usted lo mencionaba, modificables y otros no modificables. La atención del médico familiar es enfocarse en estos factores de riesgo que son modificables. Correcto. Como usted lo menciona, son algunos por actitudes, a veces por estilos de vida poco saludables, por a veces costumbres que tenemos arraigadas en nosotros o a veces por mala información. Dentro de esto también podemos mencionar la automedicación que muchas personas realizan y por la cual es que vamos a hablar de ese tema también. Y la parte muy importante, la alimentación, que tiene que ver mucho el ejercicio físico, mucho tiene que ver con los controles que tienen que ser oportunos, tienen que tener sus controles, pero tienen que ser de manera la captación de la embarazada tempranamente, que posteriormente vamos a hablar justamente en lo que trabaja Médico del Barrio, es en la captación oportuna. O sea, porque ya hay embarazadas que vienen ya tardíamente, entonces se intenta en lo posible hacer los exámenes, los estudios necesarios, pero el tiempo ya es muy corto. Entonces, el trabajo con estos factores de riesgo tiene que ser tempranamente para poderlos controlar y en lo posible eliminarlos, y si no, por lo menos controlarlos.
Correcto. Y mira qué interesante, pues hablas de la alimentación y es muy importante destacar que en el tema alimentos, pues no solamente lo que comes, sino incluso cómo manipulas los alimentos. Hay situaciones en las que ustedes pueden no saberlo, pero pues una manipulación inapropiada de los alimentos antes de su consumo puede desembocar pues en una situación que puede generar un riesgo para la embarazada y para el bebé. Entonces, pues, ese tipo de cosas, pues, ese tipo de recomendaciones de cómo manipular alimentos, qué consumir y demás, son precisamente parte del asesoramiento que ustedes proporcionan. Justamente, ¿verdad? Dentro de las actividades que nosotros realizamos en la atención a la gestante está la consejería nutricional. Uh-huh. Bueno, antes de hablar de eso, nosotros le hacemos un diagnóstico nutricional al embarazado. Correcto. Vemos la situación en que se encuentra el embarazado en base al peso, a la talla y a la ganancia de peso que tiene que tener esta embarazada. Uh-huh. Para esto es muy importante también el control prenatal, o sea, preconcepcional. Así es. Antes de que la persona quede embarazada, tiene que lograrse que esta persona entre al embarazo con un peso adecuado. De esa manera disminuimos los riesgos, hablando en el tema de nutrición, porque el tema preconcepcional es muy amplio. Entonces, una vez que identificamos a la embarazada, su estado nutricional, identificamos también las causas. Porque algunas causas, es verdad, son hábitos poco saludables, ¿no? Consumo de comida chatarra, de pronto no es la cantidad o no es no es una dieta equilibrada. Y esto puede, o la consume comida chatarra, como les mencionaba, y esto contribuye a la obesidad, pero puede tener algún problema o una morbilidad de fondo, una enfermedad de fondo, un hipotiroidismo, un problema de diabetes, algún problema metabólico que hace que esta persona requiera ya no una atención simplemente de una consejería nutricional. Pero en el caso de que el paciente requiera una consejería nutricional, se les da información cualitativa sobre la dieta de la embarazada, que la cual es muy importante el consumir alimentos ricos en ácido fólico, ricos en yodo también, pero estos elementos a veces no son suficientes, por lo cual el ministerio y a toda embarazada se le suministra ácido fólico y el hierro también. Se le proporciona el hierro porque es muy común la anemia ferropénica en las embarazadas. Entonces, cumpliendo bajo estas normas, se le da el hierro y el ácido fólico, una tabletilla profiláctica como prevención. Así es. Porque hasta esperar los exámenes de laboratorio y determinar si tiene una anemia moderada, leve o grave, que eso depende de otro tipo de tratamiento. Pero eso en base a los micronutrientes. En base a los macronutrientes tiene que tener una dieta equilibrada, lo que se habla sobre el plato saludable. Okay. Que tiene que tener aproximadamente un medio plato de vegetales, que son las que crecen en las plantitas, tomates, brócoli, alberjitas, verduras, vainitas. El otro mitad del plato se subdivide un cuarto del platito con lo que es el carbohidrato, que es importante también, pero carbohidratos que no sean simples. Entonces es preferible un arroz integral, un yuca verde, fideos también, de preferencia fideos hechos de arroz, pero nada de estos productos tiene que contener exceso, ¿no verdad?, de manteca, aceite o mantequilla. Y también la proteína, que de preferencia tienen que ser carnes blancas, que en este caso podrían ser un pescadito, un pollo, un pavo, y también pueden ser a la plancha, al vapor. Interesante. Muy bien, Darío. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Y ustedes, amigas, amigos, enseguida regresamos más de su programa Vida Mejor. No se vayan. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre la estrategia médico del barrio para el control de los embarazos de alto riesgo. En el bloque anterior estuvimos hablando un poquito justamente sobre qué es un embarazo de alto riesgo y qué situaciones podrían desembocar en esto.
Se ha comentado además la importancia que tiene el médico familiar en justamente el control de las embarazadas y justamente en el asesoramiento de las mismas para evitar situaciones negativas durante el embarazo, y que este asesoramiento muchas veces, o mejor dicho, como debería de ser en realidad, ¿ya?, tiene que ser en el periodo preconcepcional, es decir, antes de que una pareja quede embarazada. Es decir, lo ideal es que antes de que ocurra la concepción, antes de que la mujer quede embarazada, pues ya tiene que haber recibido previamente un asesoramiento, por eso se llama preconcepcional, en donde va a recibir una serie de recomendaciones, no solo nutricionales, sino de muchos tópicos, justamente para prevenir unas potenciales complicaciones que se puedan presentar durante su gestación. Así que ahora, continuando con nuestra conversación, estamos en compañía del doctor Darío Ortiz, que él es médico familiar. Quisiera que, pues, Darío, nos comentaras, pues, en función de el tema, pues, ¿qué es un médico del barrio? Ya, muy bien. La estrategia médico del barrio es una estrategia de abordaje de la atención primaria en salud que busca consolidar el modelo del Ecuador, el modelo de asistencia integral de salud familiar, comunitaria e intercultural. ¿Qué es lo que busca? Es reorganizar el sistema de salud para darle prioridad de atención a estos pacientes que más lo necesitan, por lo cual divide a la población en pacientes prioritarios y vulnerables, de los que necesitan atención. Los pacientes vulnerables, bueno, dentro de ellas tenemos los niños menores de 2 años desnutridos, tenemos las embarazadas, que es de alto riesgo, tenemos las personas con discapacidad en situación de abandono o con una enfermedad concomitante, personas con enfermedades de impacto que tienen mal control o no tienen control de esa enfermedad, personas que tienen intentos autolíticos de autolesionarse, tenemos también personas con riesgo genético. Y entonces son varias las condiciones que llevan, pero en el tema que nos atrae este día, que es embarazo de alto riesgo, el médico de familia viene a ser el médico de cabecera de este tipo de pacientes y tiene a su cargo varios equipos integrales de salud conformado por un médico general, una enfermera y un técnico de atención primaria en salud, que son quienes tienen un sector poblacional determinado. Ellos visitan ese sector, esas manzanas determinadas, casa a casa, aplican una ficha familiar e identifican y despensarizan el riesgo, encuentran estas embarazadas, niños desnutridos, y hacen la interconsulta, el médico de ese equipo, al médico familiar en caso de que encuentren un paciente vulnerable. Si encuentran un paciente prioritario, ellos se encargan de la atención de este tipo de pacientes, que son enfermedades crónicas que están controladas, pues embarazadas que no tienen mayor riesgo, niños que no están desnutridos, alguna situación de tuberculosis. Entonces, este tipo de enfermedades los ven ellos, y las situaciones que no las pueden ellos ver las dan al equipo del médico del barrio, que es el médico familiar, quien no trabaja solo. El médico familiar es la cabecera del equipo de salud, pero es quien integra al sistema el primer nivel con el segundo o tercer nivel de salud. Y intenta resolver los problemas que tiene, no solamente el individuo, porque recordemos que una situación que le ocurre a la embarazada afecta a todo el núcleo familiar, y es por eso la importancia de que el médico familiar aborde este tipo de pacientes, para abordar justamente las causas que ocasionan justamente, las causas de las causas, ¿no? Porque podemos encontrar una mujer de bajo peso, entonces tenemos que investigar cuál es la causa. Quizás no come porque está deprimida, quizás sufre de violencia. Entonces, la situación familiar afecta también la parte biológica de esta gestante. El médico familiar, en el caso de encontrar algún problema específico, envía la referencia con la prioridad, con un sticker. A veces realiza el acompañamiento directamente al hospital de este paciente para que reciba la atención multidisciplinaria en el caso de encontrarse riesgo, al genetista, al nutricionista, al endocrinólogo, al ginecólogo, obviamente, al cardiólogo en caso de encontrarse alguna otra patología, y es quien le da seguimiento. Una vez que le da esta referencia, no se despega de la atención a esta embarazada y a la familia, y sigue continuamente a la paciente, que cumpla con las recomendaciones del especialista, que cumpla con los controles, y más que todo se enfoca también en controlar los factores de riesgo que son controlables, que no podemos mandar a una embarazada con alto riesgo, con todos los riesgos encontrados. Si hay factores de riesgo que nosotros podemos modificarlos y está dentro del primer nivel, por ejemplo, una infección de vías urinarias, podemos resolverlas tranquilamente porque contamos con los medios diagnósticos, con el medio terapéutico y con el talento humano que puede resolver. Entonces, ya se envía a un paciente prácticamente con los riesgos que no se pueden resolver en primer nivel de salud, para precautelar la salud integral de esta embarazada y que el niño también nazca, no solamente nazca vivo, sino nazca en condiciones óptimas.
óptimas, que sea productivo para la sociedad, para la familia. Muy bien, Darío. Entonces, pues el papel del médico familiar veo que es importantísimo, ¿no? Porque es este vínculo, como tú acabas de mencionar, entre la atención primaria en salud y los otros niveles de atención, el secundario, el terciario, que ya ahí estamos hablando de atenciones de, digamos, proporcionadas ya en otros, en otras instancias, como por ejemplo los hospitales, ¿verdad? Eso sí. Ya es un, dependiendo del tipo de hospital, pues ya sería un segundo nivel o tercer nivel de atención. Pero pues justamente hay situaciones que pueden tranquilamente resolverse en el primer nivel de atención y pues los médicos familiares, al ser especialistas, pues que saben de todo en realidad, porque a diferencia de los cardiólogos, oftalmólogos, etcétera, que solamente saben del corazón, solamente, en realidad, el médico de familia es el que integra todas estas especialidades y pues obviamente no es el que resuelve todo, pero sí el que sabe hacer ese vínculo entre el paciente que está desde su hogar hacia el especialista idóneo si es que sea, si es que este tuviera alguna situación que requiera ya un manejo pues más de especial, de otro tipo de especialidad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo accede el digamos, la población general a esta estrategia que ya está claro que se llama médico del barrio la estrategia, pero no es que está conformada por una sola persona, claro, sino que son un equipo multidisciplinario que trabaja en conjunto, pues en donde hay varios profesionales de la salud. Y entonces, pero ¿cómo accede? ¿Cómo hace alguien que ahorita nos está escuchando por la televisión para acceder a esta estrategia? Bueno, existe, en cambio, así como existe un vínculo entre el primer nivel y el segundo y el tercer nivel, existe también un vínculo entre la comunidad y el primer nivel. Y estos son la formación de los técnicos de atención primaria en salud, quienes trabajan y viven en ese sector. También existe lo que es la intersectorialidad, ¿no verdad? Que se trabaja con otras instituciones que nos dan la alerta o también con los líderes comunitarios. Como médicos familiares nosotros visitamos, tenemos una gran ventaja frente a otras especialidades, considero yo, porque nosotros visitamos el hogar y vemos que a veces las recomendaciones que realiza un especialista no están, no se pueden llevar a cabo en su totalidad, o hay que ver alternativas, ya que en la familia existen condiciones que no permiten. O se le da el seguimiento respectivo porque hay condiciones familiares que nosotros durante la visita familiar que la realizamos, identificamos y podemos corregirla. O tenemos también la posibilidad de ver el apoyo familiar en el cumplimiento de ciertas recomendaciones que se hace también a nivel de los profesionales de primer nivel. Y integramos también al equipo de trabajo como es la psicóloga, si encontramos algún problema familiar de tipo, como mencionamos hace un momento, de violencia, de pronto disfuncionalidad familiar, se trabaja en conjunto con psicología para abordar a toda la familia y ver la mejor forma de resolver este tipo de problemas. El vínculo, como le mencionaba, era uno de esos, el técnico de atención primaria en salud. La otra es la visita casa a casa que realizan los equipos básicos de atención integral, pero también existe lo que es el 171, ahí en el distrito donde yo trabajo llaman al 171 y se solicita lo que es la visita familiar y se realiza, me ha tocado a mí realizar la visita e identificar al paciente. Dentro de la estrategia lo que también está incluido es la georreferenciación, un aplicativo que nos da las coordenadas, las direcciones y eso se envía a nivel central para que tenga un seguimiento. El seguimiento no solamente es a nivel central, también el distrito de salud. Nos reunimos cada 15 días para tratar cada caso específico. Si hay casos de gran relevancia que requieren ya una atención intersectoral más allá de las posibilidades locales, el director distrital nos ayuda con las gestiones y coordinaciones para tratar de resolver problemas quizás ya más grandes en el ámbito familiar y social. Perfecto. Darío, tenemos una llamada. ¿Qué te parece si la atendemos? Ok. Hola, muy buenos días. Parece que lamentablemente se cortó la llamada. Bueno, entonces, mira qué interesante, ¿no? Quiere decir que el esquema ahora es diferente, ¿verdad? Ahora el médico va a tu hogar, ¿sí? No tiene una persona que necesariamente acudir al centro de salud o al hospital o esperar estar enfermo para acudir a un centro de atención, ¿verdad? Justamente con la intención de recibir asesoramiento y en función de ese asesoramiento, pues tomar medidas para prevenir potenciales complicaciones o prevenir enfermedades. Pues parece que nuevamente tenemos la llamada. Hola, muy buenos días. Buenos días, acá desde Cuenca. Bienvenido, mi amigo. Una consulta con el doctor que está ya presente. No sé si ellos tienen algún programa
especial para las personas de la tercera edad, porque fíjese, yo tengo acá una persona, por ejemplo, mi mamá, que tiene ya 100 años de edad, pero lamentablemente tenemos acá un centro de salud donde no le pueden atender, o digamos, no dice que ellos no pueden salir a atenderle acá personalmente. El problema es que ella, con su edad que tiene, no puede trasladarse al centro de salud, pues necesita de que un médico de algún dispensario, qué sé yo, venga y le visite, porque ella por su problema de la edad y todo eso no puede trasladarse personalmente. Entonces no sé si que ellos tengan algún programa de visita para este tipo de pacientes. El problema es la movilidad, la dificultad para poderse trasladar allá al centro de salud. Sería magnífico de que haya una persona, un médico especializado que pudiera visitarles. Bueno, excelente consulta, mi querido amigo. Bien, pues tiene toda la razón, ¿no? En este caso, pues, ¿qué puede hacer para esta persona, pues, que es su familiar, que ya tiene avanzada edad? ¿Cómo puede recibir esta persona atención? ¿Existe alguna estrategia para ellos? ¿Qué te parece si me contestas esto, pero luego de este pequeño corte que tenemos que hacer? Así que no se vayan, amigas, amigos. Enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Darío Ortiz, médico familiar, hablando sobre la estrategia médico del barrio para la detección y prevención de las complicaciones en las mujeres que tienen embarazos de alto riesgo. Al finalizar el bloque anterior, tuvimos la llamada de un amigo de Cuenca que nos preguntaba si existe alguna estrategia justamente para atender a aquellas personas de avanzada edad que tienen pues dificultades para movilizarse. Él hablaba de que tenía un familiar ya de 100 años de edad, y pues que obviamente pues no podía estarse movilizando hacia el centro de salud. Entonces, ¿qué estrategia existe para atender a las personas de estas condiciones? Justamente considerando estas particularidades que existen, uh-huh, es que se creó la estrategia médico del barrio, yeah, para eliminar estas barreras que limitan la atención a las personas que más lo necesitan. Okay. Porque recordemos que muchas veces las personas que se movilizan hacia un centro de salud son las personas que tienen de pronto un resfrío común que pueden, uh-huh, movilizarse. Y muchas veces se ha encontrado durante la estrategia que yo he trabajado personas que realmente necesitan, pero están dentro de su hogar y no acuden al sistema de salud. Justamente por eso, porque okay, son de avanzada edad. Dentro de la estrategia está previsto, inclusive en estos pacientes, tomarle la muestra del laboratorio dentro de lo que es la vivienda con la enfermera, por eso está parte del equipo, uh-huh, de la enfermera, llevar y los resultados dárselos, leerlos en la misma casa y darle el tratamiento, si el caso lo amerita, dentro del primer nivel y si no, la referencia oportuna. Uh-huh. Pero lo que nos tiene que comprender el caballero es que la estrategia está implementándose de manera progresiva. Así es. Entonces va avanzando en diferentes lugares, tiene que haber, me imagino, la provincia de La Soa, me parece que era, bueno, un cronograma, sí, con el cual van avanzando sector por sector, porque la formación de médicos familiares es limitada todavía en el y país. Ahí te interrumpo porque justamente pues la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil está participando como un ente formador de especialistas de varios programas de salud. Entonces, entre ellos están los especialistas en medicina familiar y comunitaria. Y pues ya hubo una primera cohorte o promoción de 30 especialistas médicos familiares que actualmente ya se encuentran trabajando en la comunidad. Y pues ahora pues acá están a punto de sustentar toda una promoción de alrededor de 80 especialistas más. Entonces, y acaba de iniciar otra cohorte más de otros 80 especialistas. Entonces, poco a poco se van formando las personas especializadas en este tema. Y pues para ir aumentando la cobertura
¿sí? De estas estrategias que obviamente pues todavía no es del 100%, no. va avanzando, pero hasta tanto pues es importante que la población conozca de que existe esta estrategia. ¿Para qué? Para pues que se vaya preparando y de hecho en el sentido de conocer, porque muchas veces pues puede ser que te toquen la puerta de tu hogar, de repente te encuentras con unas personas con unos chalecos como el que cargas y pues la gente todavía, tú sabes que se siente un poco recelosa, ¿no? De abrirle la puerta a desconocidos, ¿no? E inmediatamente te dicen no, y no quieren que pases, pues, ¿no? Entonces, que eso también es algo importante que hay que destacar, ¿no? ¿Qué métodos utilizan ustedes para identificarse y poder ingresar a los hogares de las demás personas? Justamente el trabajo que nosotros realizamos en el sector cuando se va a intervenir es socializado con los líderes comunitarios, con la comunidad, para que ellos estén al tanto el tiempo que nosotros vamos a trabajar ahí y las actividades que realizamos. El chaleco con estos colores bastante llamativos son justamente para que las personas que habitan nos identifiquen y ya nos ubican y nos buscan y nos puedan referir o llamar hacia los hogares para que nos podamos visitar al paciente o al familiar que está enfermo. Ok, o sea, se necesita el chaleco, también credencial obviamente, chaleco y la socialización que se hace siempre en el sector donde se va a aplicar la estrategia. Entonces, en concreto, pues en respuesta a nuestro amigo de Cuenca que preguntaba, pues la estrategia es la que hemos estado hablando, que actualmente tal vez en la zona en donde él habita, pues todavía no esté implementada, pues es pues algo que pues lamentablemente pues por el momento pues habría que esperar hasta que, repito, pues la producción de especialistas en este tema pues es algo que ya lo expliqué, se está dando progresivamente y conforme salgan más especialistas y estos comiencen a aplicar sus conocimientos en la comunidad, pues se va a ir aumentando la cobertura, ¿no? Así es. Ok, ahora sí, Darío, hablando ya nuevamente sobre el embarazo de alto riesgo, perfecto. Supongamos que ustedes detectan una embarazada y que esta embarazada tiene uno o varios factores de riesgo. Ya explicaste que ustedes pues tienen una categorización de esos factores de riesgo en relación a su importancia. De ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Es realizar junto con la familia un plan de atención integral, okay, en la cual ellos participan de este plan, trabajando con ellos en objetivos alcanzables con ellos en base a los factores de riesgo que se han encontrado. Yeah. Muchos de los factores, como le mencionaba, pueden ser controlados y se lo hace muchas veces con educación para la salud, la consejería nutricional, inclusive llegan a medicamentos, la prevención también de otras complicaciones, de otros factores de riesgo mediante la vacunación, control odontológico. Y los controles que tienen que ser mínimo 5 controles durante el embarazo. Yeah. Y una vez que se identifican varios factores, se trabaja en ellos. ¿No verdad? Si tenemos, por ejemplo, una mujer que tiene una hipertensión arterial y se quedó embarazada siendo hipertensa, okay, y está tomando ciertos medicamentos como IECA y ARA que no están contraindicados en el embarazo, se le hace ya el cambio de medicamentos y hasta que se pueda realizar la atención con los especialistas en el segundo y tercer nivel. Okay. ¿No verdad? Para el control de más consecuencias que haya tenido el embarazo, ¿no? Otros factores de riesgo, otras consecuencias que se hayan desarrollado durante el transcurso del embarazo. Muy bien. Ahora, y por ejemplo, la atención de ese embarazo, ya digamos, supongamos que llegamos a la etapa del parto, ¿sí? ¿Dónde se lleva a cabo esa atención? Claro. Una vez que nosotros identificamos si la paciente va a tener complicaciones predecibles de ella o del bebé, lo dirigimos hacia un segundo o tercer nivel, en dependencia de lo que estamos viendo. Claro. Si vemos una embarazada que está con todos los factores de riesgo para realizarse una cesárea uterina, la realizamos, en el caso de nosotros, al hospital universitario, donde tienen todos los especialistas para realizar este tipo de procedimiento. Okay. Y si es un embarazo de bajo riesgo, que nosotros hemos controlado todos los factores de riesgo, seguimos hasta cierto momento del embarazo, 34, 36 semanas, y la dirigimos a donde se realiza el parto normal. Ellos tienen y cuentan con un plan de parto y transporte, las embarazadas, en las cuales ellas prevén también lo que van a necesitar durante el parto, porque el rato de la emergencia, ellos tienen que tener preparado todo una maletita lista, con sus llaves, teléfonos,
el carnet del embarazo, todo lo que va a necesitar durante el parto para que pueda ser atendida de mejor manera en la unidad donde va a ser referida. Ellas conocen también de los factores de riesgo, porque recordemos que una persona puede ser catalogada o estratificada como riesgo bajo, pero presenta un signo de alarma, que mucho se maneja en lo que es el Ministerio de Salud, que es el sangrado transvaginal, la pérdida de líquido también, la ausencia de movimientos fetales, la hinchazón de cara a mano sobre todo, dolores de cabeza constantes y fuertes, dolores abdominales. Esos son signos de alarma que la embarazada tiene en el carnet de embarazo, que le conocen como carnet de embarazo. Perdón, ahí te interrumpo. A ustedes les proporcionan un carnet y en ese carnet está detallado todos estos signos de alarma. Mira qué importante. Así es. No solamente eso, tiene el seguimiento nutricional, tiene el diagnóstico nutricional, con qué peso vino, la ganancia de peso según su curva, las vacunas con las que cuenta. Cuentan los controles que realiza, los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, la proteína en orina que se realiza también a partir de las 20 semanas. Todos estos datos constan en el carnet y también tienes también lo que es los métodos de planificación familiar. Recordemos que si es un embarazo de alto riesgo, es preferible controlar primero esos factores de riesgo mediante la planificación familiar y no embarazarse muy pronto, ¿no verdad? Por lo menos esperar sus 2 años para que no se sume otro factor, que es un periodo intergenésico muy corto. Correcto, correcto. Es decir, ya una vez que da luz, pues ahí hay que tener un tiempo prudencial de espera hasta volver a quedar embarazada, porque si no, si ya tuviste un embarazo de alto riesgo y sobre eso vuelves a quedar embarazada enseguida, pues es como que fuera sumando esos factores, ¿no? Claro, por eso es importante los controles posteriores a la embarazada. El médico familiar, una vez que la embarazada ya dio su parto, cesárea, lo realizó en segundo o tercer nivel, le da seguimiento al posparto. Se le fomenta lo que es la lactancia materna. Si tiene algún problema con la lactancia materna, se le da las recomendaciones, la técnica de lactancia para que pueda darle el mejor alimento para un niño hasta los 6 meses, como todos sabemos, la lactancia materna. Entonces fomentamos lo que es la lactancia materna. Damos seguimiento a la embarazada para ver si se ha complicado de pronto el posparto o la cesárea con pérdida sanguínea, una anemia, y se le da el seguimiento también a lo que es el neonato, ¿no? al recién nacido. Ahora, y en relación a los partos normales, digamos, o mejor dicho, a los embarazos que no se consideran de alto riesgo, ¿ya? ¿Dónde son atendidos estos partos? Estos son atendidos en un centro de salud tipo C. Donde ¿Y qué es un centro tipo C? Un centro tipo C es un centro de salud que tiene los medios diagnósticos, el servicio de emergencia y tiene los medios para poder atender un parto. Por ejemplo, en el centro de salud que yo trabajo es un tipo B. No contamos con la atención de parto todavía. Por eso lo dirigimos hacia un centro de salud tipo C donde puedan brindarle este tipo de atención. Es decir, dentro de los centros de salud existen también categorías. Así es, se articulan. Se articulan y pues esas categorías dependen del grado de complejidad en infraestructura, en disposición de médicos especialistas y demás. Entonces un centro de salud tipo C es un centro que es capaz de recibir a un recién nacido, ¿ya? Siempre y cuando el embarazo no sea un embarazo de alto riesgo. Cuando es de alto riesgo, ahí sí ya tiene que acudir a un hospital, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque en un hospital, pues ahí sí existen los medios para, en el caso de que el niño nazca con alguna situación de cuidado, pues poderlo atender inmediatamente y proporcionarle, pues con los recursos que existen actualmente, pues todo el tratamiento que necesite. Así es. Fantástico. Ok, entonces queda claro pues que todo esto es un trabajo de seguimiento, ¿no? Seguimiento que comienza desde antes de la concepción, donde ahí das un asesoramiento y demás, luego el embarazo, y en el embarazo si se detectan los factores de riesgo, pues tú muy bien has comentado todo lo que se procede. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, Darío. Y, amigas, amigos, recuerden que estamos atentos a sus consultas por medio de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, y por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @viamejortv. Enseguida regresamos.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Darío Ortiz, médico familiar, hablando sobre la estrategia médico del barrio y del control de los embarazos de alto riesgo. Entonces, en este bloque, ¿qué te parece, Darío, si nos comentas ya puntualmente algunas recomendaciones para nuestros amigos televidentes y de esta manera evitar el desarrollo de un embarazo de alto riesgo? Bueno, dentro de las recomendaciones que podría darle es que planifiquen su embarazo. Okay. Que tengan una consulta preconcepcional, que planifiquen el mejor momento con su familia. Obviamente tenemos que tener una situación económica favorable, una situación de salud también favorable para que ese embarazo pueda desarrollarse de la mejor manera. Eso gracias a las consultas preconcepcionales se pueden llevar a cabo. Por un lado. Por otra parte, tenemos las atenciones que tienen que ser oportunas para que el médico pueda realizar su trabajo, sus actividades que están previstas dentro de la atención a la gestante. Y para esto, la embarazada que sospecha que tiene un embarazo, se haga la prueba de embarazo, acuda al centro de salud para realizarse la prueba de embarazo y pueda realizarse la detección y captación temprana de la embarazada. Correcto. Se realicen los exámenes que se le mandan dentro de lo que es la atención a la gestante y cumpla las recomendaciones nutricionales, evitando sobre todo el consumo de tabaco, de alcohol, el exceso de comida chatarra, el café también, tiene que disminuir el consumo, para que el embarazo disminuyan los factores de riesgo. Si tiene alguna enfermedad, ya desde antes de quedar embarazada, bueno, y no fue controlada, pues informar al médico para que esta enfermedad pueda ser controlada. Okay. Que es muy importante dentro de la atención preconcepcional justamente el control de estas enfermedades para que se quede embarazada la persona cuando esté en las mejores condiciones, ¿no? Con una glicemia controlada, con una presión controlada, con el medicamento aceptable para el embarazo. Y eso lo hace mediante la atención preconcepcional. Y también se acuda a los controles, que tienen que ser mínimo 5 controles al centro de salud para que podamos identificar los factores de riesgo que se van encontrando conforme pasa el embarazo. Porque en un primer momento detectamos los factores de riesgo en ese momento, pero durante los exámenes de laboratorio, la ecografía, se van detectando más factores de riesgo, con lo cual nosotros podemos ya intervenir rápidamente y tomar las medidas adecuadas en este caso. Perfecto. Es decir, en resumen, existen varios momentos, ¿verdad? El primer momento es el preconcepcional. Entonces, nuestros amigos televidentes tienen que estar conscientes que lo idóneo es tener una consulta antes de que ocurra el embarazo. Pero una consulta en pareja, ¿verdad? Porque no es solo la mujer la responsable de todo esto. La salud del hombre también está involucrada. E incluso, no solo la salud del hombre, sino los hábitos del hombre. ¿Por qué? Porque si tú le recomiendas a una mujer, por ejemplo, no consumir tabaco, por ejemplo, ¿ya? Y el hombre, su pareja, si lo hace, pues igual ella va a estar expuesta al humo del cigarrillo cuando esté con él. Entonces, son situaciones de las que ambos tienen que estar conscientes. Así que, en primera instancia está la consulta preconcepcional. La segunda es el momento en que ya queda embarazada, ¿verdad? Como tú bien dijiste, es el hecho de detectar oportunamente el embarazo a través de una prueba diagnóstica. Eso es importante porque, pues, mientras más tempranamente se diagnostica el embarazo, pues ya se pueden establecer el cronograma de los controles, que sería el tercer momento, ¿verdad? Cumplir con estos controles periódicos durante el embarazo, justamente para hacerle un seguimiento al mismo, detectar cualquiera de estos signos de alarma que tú ya bien mencionaste, y en función de eso, pues ir tomando las medidas necesarias para prevenir complicaciones y que, pues, el parto concluya de manera natural y normal, ¿verdad? Ahora, Darío, quisiera que por último compartieras con nosotros un poquito cuál es tu experiencia aplicando esta estrategia médico del barrio, porque pues suena muy, muy, muy bonito, ¿no? Pero, ¿y en la práctica se está aplicando, la gente, qué acogida ha tenido con el tema del médico del barrio? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, la acogida ha sido maravillosa. Como usted lo mencionaba, acuden a la consulta, como conocen que es de medicina familiar, acuden con toda la familia, para el esposo. Y si es que no puede el esposo, se programa una visita domiciliaria. Como mencionamos hace un momento, hay factores de riesgo, como usted los mencionó también, familiares, como el tabaco de la pareja u otros factores que se detectan durante la visita domiciliaria, animales intradomiciliarios. También se hacen las recomendaciones dentro del hogar en base a lo que se vaya encontrando y se puede controlar estos factores de riesgo. Y a nivel de lo que es comunidad y las visitas que hacemos, también han sido maravillosos, pues los pacientes tienen una gran empatía con el médico y el médico también. Aprendemos, trabajamos juntos con los factores de riesgo que encontramos y trabajamos en conjunto en el tratamiento.
Entonces, nosotros le explicamos al paciente cuál es nuestro trabajo dentro del plan y también cuál es la parte que ellos tienen que trabajar. Uh-huh, entonces, uh-huh. Tenemos metas al otro control. Por ejemplo, si es una persona que consume un alimento chatarra, pues disminuir el consumo y lo verificamos con el peso. Igual, si es una persona que tiene una anemia leve, le damos recomendaciones nutricionales en las cuales ellos cambian uh-huh. sus hábitos nutricionales y ya vienen. En realidad, el próximo control se le hace los exámenes de laboratorio y viene mucho mejor. Entonces, hay una asociación uh-huh. en busca de un objetivo, okay. que es el producto nazca en buenas condiciones y la embarazada también no tenga el mínimo de problemas uh-huh. Que se pueda prever pues, con la atención prenatal. Es decir, ya literalmente el médico de familia pasa a ser el médico de la familia. Así es, muchos de los pacientes nos consultan ya no temas a veces médicos, uh-huh. ya nos piden nuestra opinión en algún tema específico, ¿no verdad? Uh-huh. De estudio de los hijos, porque vamos a formar parte de la familia. Ajá. Entonces, ellos tienen gran apego y gran confianza en nosotros y nosotros también le tenemos mucho cariño porque lo hemos conocido. Por ejemplo, yo he tenido casos que uh-huh. atendí a una embarazada, le he visto desde dentro del vientre, la atención, uh-huh. sus latidos cardíacos fetales, luego ya lo veo ya grandecito, ya hay uh-huh. médicos familiares que ya tienen más edad, uh-huh. que dicen inclusive ya han atendido el embarazo de la hija que atendieron. Entonces, nuestra ventaja es justamente eso, la atención domiciliaria, la relación que existe con uh-huh. la familia en conjunto y se logra un gran apego y nos comentan más de sus factores de riesgo. Porque recuerde usted que hay que tener mucha confianza para relatar algunas situaciones que muchas veces, como en un primer momento vemos un médico, y no la decimos, pero si es el mismo médico que ajá. le sigue el control y es alguien que le visite, que le controla, pues uh-huh, tienen uh-huh. más confianza en mencionar muchas cosas que no lo dicen a veces en los hospitales uh-huh. o lo dicen un médico que le atiende el embarazo, que no es un médico que le sigue el control o un médico familiar. Y es que como tú bien dijiste al principio del programa, pues en la medicina familiar estamos hablando de un manejo integral, ¿no? Uh-huh. Todas las esferas son tomadas en cuenta, no solamente uh-huh. la biológica, también la psicológica, la social. Entonces, son todas esas cosas las que participan en la salud, en el mantenimiento de la salud y justamente en la restauración también de la misma. Pues a veces no es una cuestión biológica, a veces como tú bien has uh-huh. mencionado, son situaciones de otra índole, ¿no? Que hay que saberlas manejar apropiadamente dentro de el núcleo familiar para pues que se puedan resolver de manera idónea. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Ok. Bien, Darío, nos quedan solamente 2 minutitos de programa y en estos 2 minutitos pues quisiera que por último compartieras una última recomendación a nuestros amigos televidentes en relación a pues toda la temática que hemos tratado pues y pues qué promoción le podrías dar a este tema de la estrategia médico del bar. Bueno, mi recomendación para todas las mujeres que quieren quedar embarazadas, mejor dicho la familia, uh-huh. porque a veces se dice la mujer se queda embarazada, claro. se va a quedar embarazada, pero es toda la familia, porque obviamente afecta a todo el núcleo familiar, es que planifiquen este embarazo, uh-huh. que una vez que esté embarazada siga las recomendaciones, que se sepan todos los signos de alarma y acudan inmediatamente a un centro de salud más cercano en caso de presentar estos signos de alarma que se dijo hace un momento. Sigan sus controles y acudan a su centro de salud de manera oportuna, como dijimos, uh-huh. para que puedan recibir toda la atención y los servicios que puede prestar el primer nivel uh-huh. y en su cadena segundo y tercer nivel. Y es que deben de tener la confianza para asistir uh-huh. a los centros de salud y tienen que saber que hay gente capacitada ahí para atenderlos y darles el asesoramiento idóneo, porque muchas veces lo que hace la gente es saltarse el primer uh-huh. nivel de atención y tratar de ser atendidas en otros niveles, ya a nivel hospitalario y demás, cuando realmente son situaciones que no deberían de resolverse en esas instancias, sino en el primer nivel de atención, en donde pues están los especialistas idóneos para ello. Ya. Y justamente estas embarazadas que son captadas como embarazadas uh-huh. vulnerables, dentro de la estrategia médico del barrio se maneja una agenda manual. Es okay. decir, no tienen ellas una, desde que entran a la estrategia, el médico familiar le da la consulta, que uh-huh. se ponen de acuerdo también con la paciente, qué día puede, a qué hora puede, y se le da la cita de manera manual, no tienen que llamar vía telefónica, o sea, uh-huh. es la consulta y el agendamiento es personalizado con la paciente. Ok, ¿y no hay ese nivel de congestión que pueden haber en otro tipo de servicios? Que no. A veces uno escucha, la consulta me sí. la dan desde hasta después de tanto tiempo. No, para nada, porque justamente por eso los médicos hacemos la estadificación de riesgo uh-huh. para ver quiénes requieren una atención más oportuna y como la agenda es manual, nosotros nos agendamos. Prioridad. Le damos prioridad, nos quedamos de acuerdo y conversamos con la otra embarazada y no, en mi caso no ha habido congestionamiento.
en ese fantástico, sentido. Fantástico, Darío. Bueno, nuevamente, hemos estado hoy en compañía del doctor Darío Ortiz, médico familiar. Muchas gracias por habernos acompañado, por compartir tu experiencia, por comentarnos pues, cuáles son las actitudes a seguir por parte de nuestros amigos televidentes para justamente tener un embarazo saludable, una vida saludable y que viva mejor. ¿Ya? Y pues te comprometo pues, en un futuro pues, que nos acompañes nuevamente para tratar todos estos temas que son de interés para la familia y la comunidad. ¿Okay? Ok, amigas, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto por confiar en nosotros. Recuerden que si llegaron un poquito tarde a este episodio pueden ver su repris a partir de las 7 de la noche y mañana tienen un episodio, perdón, el día lunes, un episodio nuevo a partir de las 9 de la mañana. Así que soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.